Every great moment in our history began with a dream. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery, to see the unknown, others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality. Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es Mass Effect Andromeda, la nueva entrega de esta saga que, como bien sabéis, ya se desliga completamente de la trilogía original que pudimos disfrutar hace unos años para darle un nuevo comienzo, muchos años después de aquellos hechos, por lo que ahora, pues, si no jugasteis a los tres primeros Mass Effect, no vais a tener ningún problema para poder jugar a esta entrega, que, como bien indica su nombre, se ambienta en lo que es la galaxia Andrómeda, a donde va la humanidad junto con la ayuda de otras razas de la Vía Láctea para buscar un nuevo hogar que colonizar y convertir en una nueva tierra. Como lo estáis viendo aquí, estamos ahora mismo llegando a lo que sería el primero de los planetas con el que nos encontramos a lo largo del juego. Y aquí, pues, lo que os voy a enseñar va a ser principalmente lo que es la primera misión del juego. Tras haber visto el prólogo y empezar ya, pues eso, lo que sería la primera misión en condiciones, en la cual, pues, nos van tutorializando las distintas acciones que podemos realizar para hacernos una buena idea de qué es lo que ha cambiado hasta ahora. Que ya os voy avisando que son bastantes cosas. Sigue siendo un Mass Effect puro y duro, tiene todos los ingredientes que han hecho grande a la saga, pero ahora se ha ampliado todo muchísimo más, tal y como iréis viendo a lo largo del vídeo. Vamos, escenarios y mundos muchísimo más grandes, coqueteando incluso con lo que serían los juegos de mundo abierto, una movilidad, por lo tanto, mucho más alta, un sistema de combate completamente renovado y mucho más ágil y dinámico, etcétera. Bueno, y aquí ya, pues, podéis empezar a ver un poquillo esa mayor movilidad de la que os estuve hablando antes, en la que, como acabáis de ver, por ejemplo, podemos realizar pequeños impulsos, algo que nos vendrá muy bien para llegar antes a sitios durante los combates, como para, por ejemplo, cuando quieres cambiar de cobertura, o también una forma de sprintar mucho más ágil y dinámica que en anteriores entregas, ya no es tan en línea recta. Además, se ha implementado, tal y como vais a ver ahora, exactamente la opción de saltar. Además, son saltos que suelen ser considerablemente grandes y que incluso tenemos la posibilidad de agarrarnos a los distintos salientes para llegar a puntos elevados. Algo que está bastante bien y que da muchísimo juego, incluso con secciones, tal y como estáis viendo ahora, puramente plataformeras, incluso en las que tenemos que combinar un poco las distintas habilidades, como pillar carrerilla, pegar un salto y en mitad del aire pegar un impulso aéreo hacia adelante para llegar a lugares lejanos o inaccesibles de otro modo. Este es precisamente un punto y un detalle que me ha gustado bastante, Porque ya digo, da muchísima movilidad y mucho dinamismo, y es algo que incluso también se usa en combates, ya que en el aire podemos como apuntar ralentizando el tiempo, lanzarnos desde el aire para pegar un golpetazo, etcétera. Y bueno, tal y como podéis ver ahora mismo, las conversaciones vuelven en esta entrega, solamente que esta vez se ha eliminado el sistema de moralidad que había en las entregas anteriores, por lo que esta vez no va a haber una barrita que indique lo bueno o malos que sois, sino que en cambio se ha apostado por darnos a escoger entre un rango de decisiones algo así más grises, que nunca está del todo clara cuál es la buena y cuál no. Y para ello se ha apostado por no solamente que una decisión sea una cosa u otra, sino que dentro de esas conversaciones podamos responder dando un tono u otro, como siendo más lógicos, más emocionales, lo cual va cambiando la forma en la que los personajes pues van reaccionando ante nosotros y ante nuestras decisiones. Y dentro de lo que cabe, a mí me parece un sistema mucho más realista y mucho mejor que el sistema de moralidad que había antes, que si os acordáis, básicamente si querías ser bueno, pues todas las decisiones que tomabas tenías que ser siempre buenas y no te podías desligar un poquillo si a lo mejor una decisión de las que eran las malas pues te gustaba más. Así que en ese sentido creo que el juego ha ganado bastante. Y bueno, aquí tenemos el primer encontronazo con lo que serían la nueva raza de enemigos que hay en esta entrega. No sé si habrá más adelante, ya lo descubriré cuando siga avanzando más en la historia. Pero bueno, de momento nos hemos encontrado con esto y este es el primer combate que vamos a tener contra ellos. El sistema de cobertura, tal y como estáis viendo ahora, es completamente automático. Es decir, una vez tenemos el arma sacada, si nos acercamos a un punto donde el personaje se pueda proteger, automáticamente va a tomar cobertura. No hay que pulsar ningún botón ni nada parecido. Algo que funciona bastante bien, aunque hay que también habituarse un poquillo, porque la dirección en la que tomamos la cobertura tenemos que cambiarla pulsando el stick. Porque no es algo que el personaje haga automáticamente cuando a lo mejor cambiamos de dirección moviéndonos de un lado a otro. ¿Veis? Aquí, aunque de entrada nos están dando a escoger entre dos respuestas, ya os digo que hay conversaciones en las que hay como 4 o 5 posibles respuestas y todas ellas con tonos muy diferentes. Algo que, pues como digo, les da bastante juego. It's a new galaxy. I guess it's too much to expect they'll play by Milky Way rules. They broke the rules in any galaxy. But why go after us like that? Bueno, avanzando un poco más en la misión, a medida que vayamos progresando y explorando este planetilla, que no tiene nada que ver con lo del mundo abierto que os he hablado antes, este planeta es más algo así como una zona lineal, solamente que con muchas ramificaciones y objetivos opcionales que podemos decidir hacer. Arriba a la derecha os van saliendo todas las posibles opciones, e incluso en el radar que veis arriba de la pantalla se indica muy bien dónde están los objetivos secundarios de lo que son los principales, e incluso de otros objetivos que ni siquiera os hayan indicado previamente, que podéis ir vosotros hasta allí para ver, explorar qué es lo que hay. Algo que ayuda, la verdad que esto ayuda bastante a ese sentimiento de estar explorando una galaxia completamente desconocida, en la que nosotros somos los alienígenas, y da así como esa sensación de aventura de, oh, ¿qué me voy a encontrar en este planeta? ¿Qué va a haber? ¿Qué no? ¿Habrá enemigos? ¿Qué formas de vida me encontraré? ¿Serán inteligentes? ¿No lo serán? Ya digo, consigue transmitir en ese sentido una sensación de aventura muy interesante y que le sienta muy bien, y que al mismo tiempo pues ayuda a diferenciar un poco del tono épico grandilocuente que tenía la trilogía original. Bueno, aquí como veis hay otro combate. Y también, por ejemplo, lo que os hablaba antes de esa sensación de aventura y de peligro constante. En este planeta, por ejemplo, no paran de caer rayos, y es algo que también afecta a los combates y a la exploración, ya que tenemos que tener cuidado de que no nos golpeen, de irlos evitando. Por lo que yo supongo y espero que en los siguientes planetas también encontremos nuevos peligros y sea algo también así que estemos esperando para ver cómo afrontarlos. De hecho, ya en el siguiente planeta que visitamos por historia ya hay otros peligros que ya me he estado encontrando, y que, vamos, todo promete bastante a lo largo del avance del juego. Como veis, podemos recoger un montón de materiales. Aquí tenemos las cajas de munición que tendremos que ir encontrando para irlas recargando, por lo que no, los enemigos no van a soltar para que podáis recargar. Tendréis que estar buscando estas cajas, con las cuales también os curaréis, por lo que conviene que busquéis botiquines. Y bueno, el sistema de salud pues funciona un poco como siempre, es decir, os quitan el escudo y os empiezan a bajar la vida, solamente que esta vez no hay distintos grados de salud, por lo que tendréis que vigilarla muy bien. ¿Veis? Aquí nos hemos venido a explorar una de las zonas que nos habían marcado y nos hemos encontrado aquí pues con esta estructura que tendremos que investigar para ver qué es lo que encontramos. Os recomiendo que cumpláis estos objetivos, sobre todo porque aportan muchos detallitos a la historia, encontráis algunas recompensas que suelen estar bastante interesantes, por lo que no vayáis corriendo solamente a los objetivos principales, porque suelen merecer la pena hacerlas. Aparte que llegáis a sitios y lugares muy interesantes. Bueno, aunque lo hayáis visto ya varias veces a lo largo del vídeo, esto que estáis viendo ahora, lo que estoy haciendo es un escáner que han metido. Algo parecido a... y funciona de forma parecida al visor de escaneo que tenía Samus Aran en la saga Metroid Prime, por lo que gracias a él vais a poder investigar y analizar todo tipo de cosas que os encontréis, desde formas de vida orgánicas, estructuras, tecnologías alienígenas, de todo. Y además, esto no es solamente por descubrir nuevos detalles argumentales y ir rellenando vuestro códex, no, simplemente mientras más investiguéis, más puntos de investigación iréis consiguiendo, los cuales podréis invertir en desarrollar nuevas armas y nuevas tecnologías también, por lo que es algo importante para el progreso. Esto de ir analizando todo lo que podáis, por lo que, por ejemplo, cada vez que os enfrentáis a un nuevo tipo de enemigo, lo primero, nada más lo matéis, sacad el escáner y analizadlo. Y aparte, con esto también os ayudará para... o sea, es algo obligatorio en algunas misiones y al mismo tiempo también incluso os desbloquearán nuevas misiones. A lo mejor encontráis un cadáver en un sitio así más o menos curioso, lo investigáis y os da una idea de qué es lo que os podréis encontrar, de que aquí ha ocurrido algo y que ese algo merece la pena investigarlo, desbloqueando una nueva misión. Bueno, aquí pues avanzando un poquito más ya lo que sería la parte principal de esta misión, pues nos encontramos con otro tiroteo en el que tenemos que ir avanzando por esa estructura a base de tiros. Y como os comenté antes, pues esto de podernos impulsar y de tener esta mayor movilidad pues nos viene muy bien para, por ejemplo, lo que acabo de hacer, cambiar de cobertura sin llevarme demasiados tiros por medio. Como podéis esperar, los poderes han vuelto. Ahora mismo solamente tengo uno por ser la primera misión de historia, lo estáis viendo abajo a la derecha, que se marca con L1. Es un disparo que ya he utilizado varias veces a lo largo del vídeo, y que lo que hace es lanzar como un proyectil especial que aturde y hace daño, lo cual viene muy bien. Evidentemente el sistema de personalización del personaje es bastante profundo, y la clase inicial que escojáis básicamente lo que va a decidir es cuáles son los primeros poderes con los que vais a empezar el juego. Una vez empecéis a subir de nivel, pues ya podréis ahí invertir los puntos en las disciplinas y poderes que queráis, y ya os vais personalizando el personaje totalmente a vuestro gusto. Incluso podréis desbloquear otras clases para equiparos con ellas, pero eso ya es otra cuestión que ya lo hablaremos en el videoanálisis y en el análisis. Como siempre, vamos acompañados por dos personajes que nosotros vamos eligiendo. En este caso pues no lo he podido elegir porque van por historia, y cada uno pues tiene sus propias habilidades y también van subiendo de nivel, por lo que podremos personalizar también a estos personajes para que cubran nuestros puntos débiles. Y bueno, como estaba cerca del final de la misión, mejor no os lo enseño, porque además ocurren cosas bastante importantes en la historia cuando acabéis la primera misión. Por lo que voy a pasar un poquito para adelante a lo que sería el próximo planeta, para enseñar cómo sería un poquito el mundo abierto de este juego. Y como veis, lo que sería una de las cosillas más demandadas desde el primer Mass Effect, que podamos volver a tener el Nomad para poderlo conducir por los planetas. Y esto no es simplemente un capricho, sino que es que, como ya digo, los mapas y los escenarios de los planetas ahora son tan grandes que sin el Nomad recorrerlos sería un auténtico tostón. Aparte de que entre puntos importantes pues suele haber una cierta distancia y merece la pena. Además, el Nomad también nos protege de otros peligros, como por ejemplo, ahora mismo aquí el aire no se puede respirar, pues ya que hay mucha contaminación en la atmósfera. Pues simplemente nos montamos en el Nomad y la radiación ya no nos afecta. Bueno, nos afecta, como veis, abajo a la izquierda tenemos el soporte vital del Nomad y se va consumiendo a medida que lo tengamos expuesto a la radiación. Pero vamos, dura bastante y nos suele dar tiempo suficiente a llegar a los distintos puntos que, digamos, están protegidos de la radiación y nos podemos mover libremente. Ya digo, estos son como pequeños mundos abiertos. Cada uno de los planetas nos vamos moviendo con el coche de un lado para otro a los distintos puntos que nos vayan marcando las misiones que tengamos, o simplemente nos ponemos a explorar a ver qué encontramos. Y es algo que la verdad que le ha sentado muy bien a la saga, porque ya, aunque nunca ha sido especialmente lineal, los mapas ya no son lineales, que eso sí que suelen ser más o menos pasilleros y demás. También dependía un poco del mapa y del juego, pero por lo general el camino siempre estaba muy marcado. Y ahora no, ahora aquí llegamos a un planeta y vamos a explorarlo, vamos a ver qué nos encontramos allí, vamos de un lado para otro, lo investigamos a nuestro aire, cumplimos las misiones secundarias, tenemos mucha más libertad en este sentido. Y realmente invita a eso, a llegar a un planeta y explorarlo, a ver qué nos encontramos. Bueno, y estas son mis impresiones iniciales de lo que sería este Mass Effect Andrómeda, que como veis son bastante positivas. De momento el juego me está gustando mucho, me lo estoy pasando muy bien con él. La saga ha evolucionado, se nota que, vamos, es un paso adelante, no es un Mass Effect 4 y ya está. Y todos los cambios, por lo que estoy viendo, han ido para bien y el juego funciona bastante bien. Así que nada, nos vemos ya en el próximo vídeo y en el análisis. Hasta luego. Dr. Carlisle, with everything going on, I think the Ark needs you more than we do. Pathfinder wants a medic on hand, and if that is home down there, I'm happy to knock on the door. If it's what we hope it is, it'll be one for the history books. You got a quote ready? One small step? I'm pretty sure your dad will handle that honor. All right, team, button it up. We leave in 5. Sir, we broke out the weapons as requested. Anything we should know about? Seemed prudent given the situation. We'll be short-handed with Sarah out. I heard what happened. Your sister's strong. She'll make it. Sarah wouldn't want us to worry because of her. You're right. The mission comes first. Though, I doubt your mother would have seen it that way. I promised her I'd get you two here safely. Okay, team, listen up. I chose each of you for the Pathfinder team, not just because you're talented and passionate, but because you're dreamers, like me. We dream of exploring the unknown, finding the edge of the map, and then discovering what lies beyond. When people look back on this, and they will, they'll remember we didn't give up. That we kept dreaming, that our first few faltering steps in Andromeda were the beginning of everything they know. We only get one chance to be first. So, let's go make history. Been waiting 600 years for this.